Wow, es la primera vez que empiezo un video y todo está bien. Mi mata está bien, mi makeup está bien. We're doing pretty good. Hi, espero que estén bien. We are back with another commentary video, simplemente porque. Wow, siento que ha sido mucho tiempo. Not really, maybe, no sé. Sé que he tenido otros videos que maybe no todo el mundo le interesa, like my makeup videos and stuff. You're gonna have to take it because that's what I do. Ya terminó Thanksgiving and that means we are officially in Christmas time. And it's also gonna be Miss Universe time, which brings me a lo que iba a ser el tema de esta semana. Also explains why I'm kind of dressed like as a, you know, pageant lady with all my ice. Fun fact, a mí cuando chiquita me decían que iba a ser Miss Universe, pero yo pienso que eso le dicen a todas las nenas. Here I am fulfilling my dream of being Miss Universe for at least a second. Muñeca colo, muñeca colo, muñeca colo. Yo iba a hablar de Miss Universe, creo que lo hablé tanto por las redes sociales que todo el mundo sabe que iba a hacer ese video. Pero después decidí no hacerlo because es un tema bien polarizing. Maybe en este video nos llevemos un poquito mejor, maybe entendamos. Es un concepto un poquito más fácil, 1 más 1 es igual a 2. Siento que con Miss Universe era un tema que tocaba muchos subtemas que eran bien controversiales. Like, yo iba a hablar de lo que significa verdaderamente ser puertorriqueña, el privilegio blanco, muchas cosas. Siento que es un tema súper controversial y un poquito más deep de lo que voy a hablar hoy. So decidí no hacerlo, plus por mi propia salud mental, porque de verdad esos comments iban a estar encendidos. Siempre hay algunos que piensan que I'm like hating o algo. Y mira, les voy a poner este video para que entiendan what this y todos los otros videos que yo hago, like, son. Criticism is not mean. It's not mean to say, hey, I think you could be better if you did this. That's helpful. That's how you improve. So, ¿verdad? Like, let's just talk about estos últimos papelones. Los papelones que quiero decir son como que el revolú de Natalia, el revolú de Greg Marie y el revolú de Chequimela. De verdad, I really wish this card de Ray True como que haya sido, you know, forever. A mí siempre me pareció interesante que la Comay fuera una mujer, ¿verdad? Como que el puppet es una mujer. Y que el que estuviera hablando detrás sea un hombre. And to me, the reason is, si le amo a las mujeres de bochinchera. Y de verdad, para mí no es nada de una coincidencia que un hombre sea el que se está escondiendo detrás de una mujer, ¿verdad? El estereotipo de una mujer siendo un bochinchero. Porque de verdad, la clara es que muchos hombres son bien bochincheros. It's in our human nature. Es algo negativo. So, obviamente, why not put que una mujer es la que está bochinchando, repartiendo chisme, whatever, cuando en realidad es un hombre. You fucking coward. Además de todas las cosas horribles que, ¿verdad? Es la Comay. Siento que la Comay llegó a ser ese fenómeno porque machucaba la política y las cosas, ¿verdad? La noticia es importante. A veces, ¿verdad? La persona normal, pues no va a ver noticias porque no le interesa o simplemente le es aburrida. Y entonces, ¿verdad? Cuando sale la Comay, pues ahí la Comay se lo da en arroz y habichuela. Y así creo que es porque la gente le gusta la Comay. Porque así mismo se la machuca y lo hace bien interesante y lo hace un escándalo, un fenómeno, un espectáculo. Y estos papelones, en verdad, que no son nada nuevo. I'm just really late. And I need a video for this week, so. First off, tenemos el papelón de Natalia Rivera. Now, si no saben, Natalia es una presentadora de televisión. Francis Rosa es comediante y salió a la luz recientemente, ni hace un mes, que ellos se separaron, que no están juntos ya. Y verdad, like, el puertorriqueño, siendo puertorriqueño, coge toda esa información y they do what they will with it. Que si ella le pegó cuerno, que si ella esto, lo otro. Usualmente, verdad, típico machismo puertorriqueño, la cogen con la mujer primero que nada, porque obviamente ella tiene la culpa de todo. Supongo que esto puede venir de que ella ya había salido con su actual pareja. Yo no sé cuál es el revolú ahí. I don't care. And you shouldn't either. ¿Verdad? La cosa es que ellos ya estaban separados. Para mí, personalmente, el matrimonio es un canto de papel. Es simplemente, ¿verdad? Estamos casados. And that's it. Una relación es algo que uno se establece con una persona, ¿right? Es algo un poquito más abstracto. So, si esa relación se rompe, el matrimonio no, pero la relación sí, pues ella y él también tienen derecho a hacer lo que quieran con sus vidas. Yo siento que no se hubiera sensacionalizado tanto si no fuera por la Comay. Because, obviamente, la Comay tiene que ser un show de todo. Everything, bro. Like, las cosas que a uno ni le debe importar. Pero de verdad, esta situación me acuerda a un comentario que le dejaron a Consentimiento PR. Oh my God, I love you. Shout out to you, porque tu feed es todo. I just...
I love you so much. Let's collab. A ella le dejaron un montón de comentarios sobre Natalia Rivera. Y miren este comentario, de verdad, a mí me mató. Boycott a la Gomay para que sigan pegando cuernos y nadie se entere. Tú te tienes que enterar, bitch. Like, literally no one should fucking care if she did or not. La cosa es que ella no lo hizo. That's the funny part, o verdad. And, like, el extento que nosotros sabemos, ella no lo hizo. Simplemente se separaron, ella se consiguió un new bae. Pero justo... Entonces, ¿verdad? Like, la Gomay tenía esta campaña de odio every fucking show, supongo. Y en algún episodio puso, like, un video que era como que quiten del mundo a las Natalias or something. Para Santa Claus, tengo una idea, que quite del mundo a toda la Rivera. And like, okay, whatever, es un video super cringy. La cosa es que no es de la Gomay, es como que alguien de por ahí que lo puso, que debería decirte mucho sobre su audiencia. The implication de que deberían quitar del mundo a la Rivera por un apellido, like, bro, es que la gente tiene cerebro de mime. Like, really, I know que lo he dicho antes, pero la gente que ve la Gomay, the most basic and the most useless fucking person. De verdad, yo pienso en la audiencia de la Gomay y pienso en un don nadie, un don useless. Y de verdad, eso me lleva al punto de que, you know, a mí me es bien interesante que el machismo works in these ways, ¿verdad? Hay un hombre que es un buen padre, maybe hasta un buen esposo, maybe. Va al trabajo, se gana el pan de cada día, es buena gente, no le hace daño a nadie físicamente, pero llega a su casa y ve esta escoria de cosas y le gusta. Estas son sus tipos de opiniones. Que piense así de mierda de las mujeres o que, you know, that's the scary part to me. Que puede ser cualquier hombre. Uno diga, fulano, son buena gente, a mí nunca me ha tratado mal. Shut up, man, that's just Charlie. Okay, well, don't make it gross, Doug. Yeah, why do you have to make everything sexual? He's a sweet old man, what is your deal? Nosotros nunca sabemos cómo es ese tipo de persona que después se pone a ver mierdas como la Gomay. Yo pienso que para ver la Gomay tú tienes que tener un cierto punto de, like, maybe no odio, maybe ni hasta resentimiento, pero un tipo de como que falta de empatía. Como que yo lo escucho and I literally can't keep on hearing it. Porque no puedo simplemente con como que verlo y escucharlo y decir, oh, I agree with that, o este es el tipo de cosas que a mí me gusta ver. ¿Me entiendes? Yo no puedo entender ir al trabajo todos los días, ayudar, ser buena gente y después ver este show que simplemente te llena de pensamientos tóxicos o pensamientos judgmental. No sé si me captan, pero estoy tratando de verdad, like, para que ustedes entiendan where I'm coming from con esto, porque el tipo de contenido que nosotros ingerimos, consumimos, supongo, no afecta, you know. Y si lo que estás viendo es basura, de basura se llenará tu cerebro. Bro, that sounds like a Bible quote. Pero si estás viendo cosas positivas o cosas que no afectan a nadie, I feel like then you're fine. Pero si lo que estás viendo es cosas que promueven racismo, sexismo, homofobia, odiar a los demás, juzgar, ser presentado, like, esas cosas just ain't cool. Y la mierda es que sabemos que todo Puerto Rico está lleno de este tipo de cosas. Ok, no todo Puerto Rico, pero un cierto grupo de personas les gusta esta cosa. Back to el bochinche. Lo que a mí me parece gracioso es que, like, nosotros sabemos que Natalia es super successful. Como lo dije en mi video anterior, ¿verdad? Maybe ella no sea la persona más inteligente, honestly speaking. Me decían vaso de leche. No es por el sexismo, no es porque es bruta, no es porque es rubia, ni por el estereotipo así. Pero sabemos que el constante ataque que le tenemos es porque una mujer que constantemente está como que, ¿verdad? Just being sexually free. Como que ella pone, ¿verdad? Su post así, bien sexy, whatever. Y todavía no captamos que just because you do that, tú no te mereces el mismo respeto de alguien que constantemente está tapado. Or something like that, ¿entiendes? Natalia es still a human being. Yo siento que en algún punto de nuestra historia como que nosotros le decíamos eso a las mujeres putas, like, mujeres felices. Literally, we hate happy women. Isn't that crazy? Now, voy a hablar de el papelón de Gret Marie. Yo quiero dibujarle un chart de este papelón. Alright, so tenemos a Gret Marie, que anteriormente estaba con un rapero. Honestly, no me acuerdo cuál era el rapero. Vamos a poner Alexis, de Alexis y Fido, right? Ellos terminaron teniendo una hija, I don't know how that relevant to the story. Ella le fue infiel con otra persona y eso fue hace 1000 años. I don't know. Whatever. Pasamos al 2019 y ella está con otro tipo. Y entonces ese tipo le pegó cuerno. Podía usar esa palabra, pero para que entiendan. Con otra tipa. Y no te juzgo. No soy quien para juzgarte porque yo también he cometido mis errores. Y entonces pues están diciendo que ese actual esposo, al serle infiel a ella, pues básicamente es karma.
por pegarle cuerno a Alexi. Because obviamente that's how it works. Y pues muchos de nosotros ya sabemos que ella fue en un show de televisión, dijo todo, dijo sus disculpas y basically she bled her heart out para que todo el mundo entendiera la situación y todo eso. Por eso les pido a la prensa que no sean tan duros con la gente. Toma mucho para hacer eso. Eso no es algo fácil, que tú más que decides y lo haces, right? Eso tiene que tener un sentimiento de like, mucho valor para desahogarte así en un programa de televisión. However, sí fue su decisión hablar así, claro, ¿verdad? Hay un rumor de que están diciendo que eso es por rating, o sea, lo de Natalia porque ella es de guapa, Greg Marie porque es de, I don't know, y pues están diciendo que eso es como que están haciendo todo para subirle el rating a los canales. Una de las cosas que me enojó, maybe the, one of the main things, es que la coma estaba, this is a direct quote, así tú ves una diferencia entre una Natalia y una Greg Marie. What? Contrario a lo que no hizo ni Francis Rosas ni y menos Natalia. Si el lunes hubiese estado en Pégate al Mediodía, entonces hubiese dado declaraciones. Mire, disculpen señores, pasó esto, yo me siento culpable, no tengo excusa. Y admite que ha cometido errores anteriormente en claro. su vida, porque sabe que por ahí le pueden dar claro. chévere. Pero fíjate, lo admite. Pero fíjate, Rocky, bueno y que hayan mencionado eso. Sí. Ella lo admite. Si ella no hubiese dicho nada, a lo mejor sabrá Dios si yo aquí bajo el piso con ella. No estamos Greg Marie Colón, Rocky queda como una muchacha hecha y derecha, y Natalia Rivera queda como una cuero. First of all, estás dejando entender que es porque Natalia lo hizo por Facebook o las redes o whatever the fuck, y Greg Marie lo dijo así abiertamente. Esa es una decisión que uno toma. Natalia no tiene que explicarle nada a nadie solamente para que tu show suba de rating o whatever the fuck. Y Greg Marie también tomó su valor para hacerlo. La cosa es que están de verdad like, tratando de derrumbar a estas mujeres, y eso es tan típico porque en verdad, mira, ninguna de estas mujeres, al extento que sabemos like, verdad, de lo que nos han dicho la prensa y todo, le han pegado los cuernos a su ahora ex esposo, ex parejas, whatever the fuck. Natalia y Francis rompieron, ella se fue con otro tipo después, y la gente lo pinta como si ella hiciera algo super mal. Y Greg Marie, ella es la que le pegaron cuernos, y la están tratando de una forma tan mal también, que es como que uno nunca gana en esta situación. Uno nunca like, se puede salvar de like, el scrutiny de la Comay. Si estás envuelto en un tipo de bochinche así, la Comay va a hablar mierda de ti. That's just it. Now, vamos a hablar de lo que le pasó a Chequi Mela. Si ustedes no saben, pues Chequi Mela es una artista y hace dibujitos, y me acuerdo desde hace muchos años ella lleva haciendo muchos dibujitos bastante relatable, que siempre tenían un mensaje que podíamos relacionarnos con ese mensaje bien cute, y después recientemente comenzó a hacer horóscopos y cosas así, ha cogido más auge por eso, y pues ya sabemos quién es Rocky the Kid, Carlito de Basura. So la cosa es que Rocky the Kid y la Burbu estaban haciendo un show de radio, y Rocky dijo lo siguiente, y Chequi Mela malinterpretó este mensaje, como muchos otros podríamos confundirnos, y puso esto. Ella malinterpretó lo que él dijo, porque verdad, después todo el mundo empezó a escuchar el audio y dijo como que eso no fue lo que él dijo, pero ok, qué sé yo. ¿Cómo carajo tú vas a decir que el color violeta del movimiento en contra de la violencia de género es por los moretones a las mujeres? Oh my god, ¿cuántas neuronas tú tienes, cabrón? Literally no lo puedo pensar solamente as like a piece of shit. Like a literal piece of shit. La cosa es que, ¿verdad? Esta situación, ¿verdad? Se tornó en que Chequi Mela se sintió mal, ¿verdad? Aunque she really shouldn't have, and I hope she really doesn't, en el fondo de su corazón. Espero que de verdad ella like, sepa en su corazón que ella hizo bien. Se confundió, llevó un poquito mal el mensaje, pero de verdad like, estamos actuando como que, ok, Rocky the Kid hace un montón de mierdas malas. Sexy, homofobia, racismo, offense tras offense, mierda tras mierda, en la radio, en la televisión, es un pedazo de mierda constantemente, y por una mala interpretación de un mensaje que de hecho él dijo que lo había pensado decir. Básicamente tú admitir que estabas pensando decirlo como broma y después decir otra cosa es básicamente diciendo que ese era tu sentir verdadero. Te tiraste en medio, cabrón. You are literally so fucking dumb. If I see you, I swear to God. Come on, coward. Coward. I know that I want to punch you in the nose. I'll beat your goddamn ass, you son of a bitch. O sea, de verdad permiten a esta escoria ser bruto. Lo permiten ser bruto. Pero es bruto, cabrón.
¿ok? Y por una malinterpretación de una muchacha que, ¿verdad? Le tocó a ella, porque de verdad pudo haber sido cualquier otra persona. Me gusta porque no se disculpó exactamente, no sé si se disculpó de verdad, pero por lo que yo leí en sus tweets, no se disculpó con Rocky, pero se disculpó por malinterpretar el mensaje. Y entonces también, cabrón, es que tú eres más huele peo. De verdad decir, ay, esa chamaquita que tiene menos followers que yo, o que no tiene casi followers, al parecer ella tiene 200,000 followers más que era en Instagram. You have to be dumb. You have to be like the lowest of the low. De verdad que es que yo odio este cabrón. Like, I mean, look at his face. Look at his face. How is it not punchable to you? Y me molesta porque compara lo que hace Chequi Mela con lo que hace la Comay y Rocky the Kid. Chequi Mela hace dibujito. Literally hurting no one. ¿Qué carajo hace la Comay? Hablar mierda de la gente. Rocky the Kid también. Literally su propósito, su único propósito en la vida es dañar reputaciones. Hablar mierda de la gente. Qué bonito, ¿verdad? Qué nice. Qué fulfilling. Cabrón, tú estás en la radio haciendo all this shit. ¿Qué carajo te importa los followers de una chamaquita como tú lo pusiste? ¿Cómo terminó este video? Estoy loca porque un día, like, esto se acabe. Cancelan la Comay de nuevo y que ese cabrón se vaya miserablemente a Ocala de nuevo a vivir. They're not gonna run out of money. Siempre van a tener chavos para sustentarse. Y me da risa porque la gente los defiende como si ellos les pagaran. Like, cabrón, do something better with your life. Ve otras cosas. I don't know, read the Bible. Be yourself, bitch. Get a job. Own a business, bitch. No sé cómo terminar esto. Just espero que todo se mejore un día. And we, as a people, encontremos the strength to ver cosas mejores. Y no estar tan pendiente de esta mierda. Y de verdad, si estaba esperando hasta el final del video para comentar un, like, hate comment, I'm glad you waited para decirte que you're full of shit. Estoy jodiendo. A mí me encantan los hate comments y la taquicardia que viene con ellos, porque me da más engagement a mi video y le aparece a más gente. So, like, comenta que soy una estúpida gringa que no sabe hablar español correctamente. I love that. Y pues ya, yeah, I hope you have a great week. Y tengo mucho contenido. Oh my god, I have a makeup series coming out. De verdad que espero que les guste. Y tengo otro video para la semana que viene. Creo que va a ser el último video de este año, porque de verdad voy a enfocarme en otras cositas, like descansar and actually enjoy my Christmas break. Also, non-sponsored, porque de verdad, like, estoy esperando al chance de ser sponsored. Que a mí me encanta apoyar lo local, you guys know that. Vayan y compren Raytru. De verdad, si no has visto lo que es Raytru en tus redes y qué sé yo, estás perdido. Cause Raytru, no sé si han jugado Cards Against Humanity. Básicamente el mismo concepto, pero de Puerto Rico. So, I love it. No voy a explicarte lo que es Cards Against Humanity y así explicarte lo que es Raytru. Es un juego de cartas that you have to play con tu familia súper, súper, súper conservadora. Y pues nada, shout out, ¿verdad? A Raytru, shout out a la dueña. Y Natalia, eres súper digna de admirar, de verdad. I really, really love this game, this whole concept. Y todo con lo que está viniendo ahora. So, yeah, much props to you. Y nada, jueguen Raytru en estas navidades. Y I'll see you guys next week con otro video. See ya.